Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un repaso rapidito. Y es que muchos me habéis preguntado por el estado de los peces, sobre todo de los peces, también de los invertebrados, por supuesto que he metido, pero sobre todo el tema de los peces. Y es que, como visteis, venían en un estado de estrés tremendísimo, la verdad. Es normal, para pescarlos, este y otros peces que tenía el compi, pues tuvo que sacar toda la roca del acuario. Y ya sabéis que al final levantar rocas, mover, que se levante un poquito de polvo en el agua, todo eso por supuesto estresa mucho a los peces. Meter las manos continuamente para ir sacando corales y demás, pues al final desmonto el acuario sobre la marcha ese mismo día. Entonces es normal que los peces vinieran un poco estresados. Y aunque él tardó 30 minutos en entrarme a la casa y otros 30 minutos en yo meterlo, pues al final los peces no estaban lo gusto que deberían. En este caso, como ya puedo adelantar desde ya, están todos los peces bien, los invertebrados aparentemente todos bien. Vale, vamos a hacer un repasito rápido. Si queréis, empezamos por este de aquí, que es el más descarado de todos y seguramente el que más me gusta a mí, que es el Naokoae, que es un Cirrilabrus, que yo pensaba que iba a venir leñero junto al Flavidorsalis, pero la verdad es que se mantiene bastante bien. Este es el típico pez que yo lo considero de los peces así chulos, exclusivos, quizá también porque se ven poco, pero entran mucho en tienda, seguramente los consigan con facilidad. Ya veis que tiene una coloración preciosa, tiene un precio elevado dentro de lo que cabe. También es verdad que mi compi me lo ha dejado bastante baratito, y sabiendo que venía de otro acuario, pues era de tonto no traérselo, la verdad. Es un pez espectacular, no se está quieto, así que es complicado que os pueda enseñar cómo. Pero vamos, yo creo que se ve, más o menos. Y de vez en cuando habéis visto cómo abre la aleta, que es espectacular. Sobre todo cuando vaya cogiendo más confianza en el acuario y eso, seguramente lo vea más tiempo abriendo aletas. De momento, ahora pues va marcando un poquito, pero no demasiado. Y el pez está tremendo. Por cierto, no dejo de cansarme de lo bien que ha quedado la eufilia esta de aquí. Aunque me ha quemado esta de aquí, me la ha quemado esta acro. Y la anacrópora también me la está quemando un poco, pero bueno. La verdad que muy contento, y mis payasos están todavía más contentos. Ahora hacen el tobogán desde aquí a aquí. La verdad que están muy, muy, muy contentos. Eso en cuanto al pez este, al Naokoae. Luego está el Elongatus, que lo he visto por aquí hace un instante, porque el Elongatus está entrando y saliendo. Pero por cierto, mira, ya de paso, vemos que está aquí el Tortugarum. El Serranus Tortugarum, que es una especie de, bueno, el Chelmón chupacámara. Está ahí el Tortugarum que se acaba de meter. Y por cierto, aquí ya de paso el cangrejo. Vamos a aprovechar y hacemos un repasito. Ya veis que aquí se le marca mucho mejor la coloración. El cangrejo es precioso, la verdad. En el momento que sale un poco de lo que es la zona esta de aquí de oscura, se ve que es un cangrejo precioso. La verdad, me gustó muchísimo en el momento que se lo vi allí en casa y dije, este me lo traigo yo seguro. Y el Elongatus, que es el que parece una Free Money, pero que también es bastante exclusivo, no se suele ver, son peces muy rarillos. Lo acabo de ver antes pasando por aquí por la sombra. Pero, mira, ahí, no sé si lo habéis llegado a ver, pero ha pasado justo por aquí al centro. Voy a intentar buscar si sale, a ver si, mira, aquí lo tenemos, este. Aquí está el Elongatus, ya veis, es un pez muy asustadizo en general, ¿vale? Es verdad que es muy de cueva, así que hasta que no coja un poquito más de confianza no lo vamos a ver moverse más tranquilo por el acuario. Además he visto que la Free Money todavía lo marcan un poquito. Aquí está un bigote y pata y cabeza de la Stenopus, que es la gamba esta que es grandota, ya veis que está aquí. El primer día le metieron una caña tremenda a los flaves y le comieron todos los bigotes, literalmente. Tengo un vídeo específico de los flaves comiéndose los bigotes. Ya sabéis que tenía unos bigotes así de grandes y se los han dejado cortísimos. Pero bueno, son artrópodos y eso con las siguientes mudas lo va a recuperar rapidísimo. El Elongatus, como yo os digo, ya estaba por aquí. Ahí hemos visto el Tortugarum y el cangrejo y el Naokoae, que bueno, los peces se ponen nerviosos cuando estoy aquí. Empiezan a hacer hueco en el intestino porque no suelo echarles comida cada vez que acerco. Comen mucho. Y el Naokoae que está aquí, ¿vale? Muy contento con todos ellos. La verdad, el Naokoae quizás, ya os digo, que sea el más espectacular de forma, por el pez como es. Pero el que no se queda atrás, desde luego, es el Tortugarum este de aquí. Que aquí tiene, ya se podéis ver la coloración que tiene. Que está chulísimo. Es un pez que son muy baratitos, el Tortugarum. No suelen entrar muchos, yo creo que Joaquín de Milhouse trajo hace unas semanas y no es algo que sea muy común, pero son peces chulos, la verdad. Y en cuanto al tema este de los invertebrados, pues ya habéis visto cómo está. ¿Cómo están el acuario? ¿Cómo están los peces? Muy bien, estoy metiendo poco mano, simplemente estoy dejando que vaya rodando.
he metido, ya sabéis, las piezas, metí la milka, he metido algunas cosillas, pero no he querido toquetear mucho. Qué chulada cuando abres las aletas, ¿eh? Un día me tengo que poner con la cámara foto y el macro, a ver si consigo pillar una toma de eso, porque tiene que ser espectacular. Si queréis y tenéis interés en ver cómo hago yo las fotos, ya habéis visto que hago unas fotos bastante buenas, dentro de lo que yo considero buenas fotos, de nítidas y demás, de los peces, me lo ponéis en los comentarios, os explico un día más o menos paso a paso cómo lo hago con la cámara. Es verdad que utilizo una reflex, pero yo creo que puede merecer la pena si alguien lo tiene en casa y se quiere animar. Peces que he tenido que mover. He tenido un problema con el Loriculus, problema, entre comillas, porque lo he tenido que bajar aquí, y es que lo he castigado porque el puñetero le dio una paliza tremenda a las tridandas, que ahora que las he metido aquí ya parece que están bien, que no le está haciendo nada, pero estas son las dos pequeñas. De las dos pequeñas hay una que está hueca por dentro, que me la estuvo acosando y me la tiró al suelo, y el Chelmon aprovechó, ya que estaba boca abajo, o sea, ya estaba de lado la tridadna, para vaciarla, ¿vale? Porque el Chelmon ya sabéis que come almejas con facilidad. Y esta de las grandes, que todavía sigue viva, pero lleva ya una semana desde que me la vació el Chelmon, pues no sé qué pasará. Las chicas parece que están muy bien porque despliegan perfectamente los labios las dos, ¿vale? Una está sin problema, que simplemente la bajé, y la otra le hizo un agujerito por debajo. Y esta pues sigue viva, no sé hasta qué punto, pero es una pena porque era la tridadna además la más chula. Así que ya veremos. Y me lo he bajado aquí con... que no pasa nada, que hay un montón de peces y está todo perfectamente, así que sin problema. Ya sabéis que aquí el esquero está lleno de chismes, está lleno de todo en general, ¿vale? Pero es verdad que el Loriculus es un pez que suele tener fama de que hay bastante posibilidad de que te pique el coral, y al final pues no ha sido coral, sino que me estaba castigando la tridadna y lo he bajado abajo. Y ahora haciendo la prueba pues parece ser que simplemente mejor quizás por el interés del principio de pillar la novedad, pues a lo mejor le daría caña en ese momento. Porque, por ejemplo, esta otra tridadna está aquí sin problema, que le estuvo picoteando un poco los labios, pero ya está perfectamente. Y esta la he dejado aquí arriba, a ver si el Chelmon pues la molestaba, y no lo he visto. Así que el Chelmon de momento se queda, no he visto que dé problema. Y el Loriculus simplemente, que yo creo que incitó un poquito al Chelmon, a lo mejor rompiendo un poquito de tejido, y este ya vio la oportunidad. Y al final los peces son oportunistas, comen lo que pueden y lo que se pone delante. Igual que los flaves se han comido las antenas de la gamba. Que de todas formas, teniendo en cuenta que tengo las amboniensis ahí con una antena gigantesca, y la de Velius que tengo allá abajo, que está allí, esa manchita allí, que tiene unas antenas súper largas, que son esas de allí, entiendo que también los flaves han visto a las antenas grandes de la Stenopus, las ha picoteado como novedad, y luego ya cuando irá mudando, pues irán pasando un poco de ellas. Así que nada, de momento bastante bien. La milka, ya sabéis que vengo arrastrando los problemas, que las milkas se me iban las calendrum y demás, y la milka parece que aguanta. Es verdad que aquí abajo he perdido un poquito más de coloración, se han puesto un poquito más blanquecinos los pólipos, pero sigue el pólipo fuera, así que no me voy a preocupar en exceso. Yo creo que la milka aún mantiene algunas puntitas de crecimiento y parece que aguanta. Espero que sí, porque me tengo que traer un par de calendrum, un par de cositas que tengo, un par de pociloporas que tengo en casa de un amigo, y que tengo ganas de volver a meter al acuario porque rellenan muy bien los espacios. La verdad, son corales que para mi gusto van muy bien. Así que más o menos así va el acuario, la verdad. Muy bien, muy tranquilito. El skimmer este está funcionando, ya veis qué tal. Bastante bien. Ya sabéis, y os lo recuerdo, que tenemos el sorteo del skimmer, que lo vamos a hacer mañana. Mañana día 18 a las 7 de la tarde. Lo sortearemos en directo, así que corre, busca el vídeo, uno de los vídeos anteriores del sorteo, y participa, porque estaba bastante bien el skimmer. Ahí tenéis la de Velius, como os digo, con los bigotes enormes. Y el resto de coral, pues aparentemente todo bastante bien, la verdad. Muy contento en general, aún teniendo los fosfatos, como ya os dije, que los tenía bastante altos. Pero bueno, ya poco a poco van bajando, la verdad. Así que nada, familia. Si tenéis cualquier duda, me lo ponéis en los comentarios. Este vídeo lo he hecho sobre todo porque es que me habéis preguntado varios cómo estaban los peces, que lo habéis visto en estados regulares de estrés, y es verdad, porque fijaros. Este lleva solo un día y medio en el acuario, pero está fantástico desde ayer. Prácticamente a las 12 horas de estar en el acuario ya estaba de lujo. Es pasar la noche y se le quitó todo el estrés. Tenía sus marques, tenía de todo, pero fijaros, está impoluto. Y los otros pues irán saliendo más. Como veis, el Orongatú está por aquí dándose sus paseitos. ¿Sí? Lo hemos llegado a pillar un momentillo por lo menos. Cosa que me agrada. Y el Tortucarón pues igual. Está aquí dándose sus leves paseitos. Que todavía es verdad que no están muy, muy suelto, pero es que lo cierto es que en el acuario en el que estaban, estos eran los peces más grandes.
El Naokoae era el pez más grande seguramente y sería el rey. Y aquí ha llegado y aquí hay una pandilla de narices con la que pelear. Pero bueno, parece que todo el mundo bien. No hay problema, no hay agresividad, así que contento en general. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.